Hoy estamos acá frente a un nuevo vehículo que estamos lanzando y que complementa la línea de la familia Sail. Sail lo lanzamos el año pasado, prácticamente en el mes de agosto, a donde lanzamos algunas versiones y algunos modelos en particular. Uno de ellos, el sedán, otro, el hatchback. Y dentro de los hatchbacks hoy día estamos haciendo un nuevo lanzamiento. Estamos integrando una nueva versión, la cual se va a llamar Sail Sport. En la parte de enfrente ustedes van a ver algunas modificaciones. Para empezar vamos a tener dos versiones, una LT y una LTZ. Las diferencias son algunos detalles oscuros, principalmente en el bumper delantero, que lo hace tener un carácter bastante más definido. Este color, que es un color bastante vistoso en rojo, queda muy bien la versión Sport. Tiene estos acentos negros que lo hacen ver con un carácter como más agresivo. Si seguimos en el costado, vemos que la versión LT no cambia en función de la versión normal, la anterior LT. Sin embargo, lo que podemos ver es que vamos a tener algunos detalles, por ejemplo, el símbolo Sport que tenemos hoy día, que va a estar en ambas versiones, LT y LTZ. Para la versión LT, lo que tenemos es que tanto los espejos como las manillas son en color oscuro, o sea, no están pintadas a tono de la carrocería. La versión LTZ sí cuenta con ambos a tono de la carrocería, ya sea el color que ustedes compren, y los rines, que son distintos en ambas versiones para darle un carácter más definido. Estos rines son todos iguales en la versión LT de esta configuración con este diseño. En la versión LTZ tiene solamente otro diseño. Si seguimos hacia atrás, es donde podemos encontrar un poco más de definición en diseño. Contamos con todos los modelos Sport con un alerón pintado a tono de la carrocería, con algunos acentos oscuros también que podemos ver acá en el bumper trasero, en el portalón trasero también, que hace que el vidrio se vea un poco más largo, lo cual le da un carácter también más definido. Hace como que el portalón fuera bastante más pequeño, dependiendo de qué tan rápido, lejos o perspectiva ustedes lo estén mirando. En definitiva, nuestro nuevo Sail Sport, tanto en la versión LT como LTZ, vienen a tratar de cumplir con lo que nos ha pedido la gente, lo que nos han pedido los clientes. Un vehículo con un poco más de definición en carácter, no tan general, sino que se acerque mucho más a sus necesidades. ¿Quiénes son estas personas? Son jóvenes y adultos jóvenes que están buscando algo que tenga que ver más que nada con su estilo. Y por eso nosotros hemos llamado a nuestro vehículo con una campaña que se llama Tu Camino, Tus Reglas. En el interior podemos encontrar el nuevo tapizado que hace armonía con todo el diseño del auto. Todo el diseño está pensado en un tono oscuro. ¿Para qué? Para que le dé un poco más de carácter. Todo el resto está pensado en tener un carácter bien definido. Esta es radio que viene de serie, es una radio bastante completa. El vehículo ya cuenta con algunos cambios. Por ejemplo, esta versión LT tiene airbag conductor, alzavidrios delanteros, en fin, todo el equipamiento que uno pueda esperar para una versión de este calibre. Todos nuestros modelos también tienen algo muy importante, que es Chevistar, que es de descarga gratuita, que uno puede, por ejemplo, abrir las puertas automáticamente desde su celular o desde una tablet. Puede mandar una alerta para que se enciendan las luces y se encienda la bocina en caso de que uno no lo encuentre en un estacionamiento. O puede mandar una ruta para el GPS si es que uno compró el accesorio, que es la pantalla, que se puede montar acá, para que le indique cómo llegar a tal lugar. O algo muy importante que puede pasar es que tiene alerta de movimiento. Si uno dejó estacionado el vehículo en cualquier lugar, da lo mismo donde, la distancia no importa, es irrelevante. Mientras usted tenga conexión de celular, puede recibir una alerta de que alguien le está moviendo el auto. Hay 18 funciones en Chevistar hoy día, 18 funciones que son una maravilla. Es el sistema más avanzado de la industria y los únicos que tienen este sistema, que es solamente apretando un botón para hacer muchas otras cosas, o con una aplicación en su celular o una tablet. No hay nadie que lo tenga, solamente Chevrolet. Por ejemplo, en Sail lo tenemos, y para la mayoría de nuestra gama Chevrolet también. En general, lo que ustedes han visto
en esta versión LT para el Sail Sport es lo que nosotros llamamos un vehículo de carácter, un vehículo que trata de llegar a los requerimientos que nos han pedido nuestros clientes. La primera pregunta que yo creo que todos se tienen que hacer es, bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? Esto es a partir de $29,990 para la versión LT. Siguen las versiones más económicas todavía en el portafolio. Esto es una versión que viene a complementar la línea. La podemos encontrar desde mitad de este mes los concesionarios. El CLLTZ, que es el que tenemos acá en color blanco, antes les había mostrado un LT en color rojo, tiene algunas diferencias particulares. Por ejemplo, partamos en el frente, vemos que este tiene exploradoras que están encendidas dentro del mismo bumper modificado con detalles oscurecidos, en este caso detalles negros como los focos acá también. Si vemos ya en el costado, vemos que versus la versión LT, este vehículo cuenta con el mismo tamaño de rin, pero con un diseño distinto para darle otro carácter adicional para que los clientes puedan buscar algo diferente. Este es un rin distinto del mismo tamaño, que obviamente lo único que hace es cambiar el diseño. Y adicional a eso, tenemos temas exteriores todavía que cambian. Por ejemplo, la versión LTZ tiene sunroof. En todas las versiones LTZ tenemos sunroof. En el interior podemos encontrar doble airbag de seguridad, doble airbag frontal y frenos ABS para completa seguridad en el manejo por la ciudad. Principales diferencias con LT son aspectos exteriores y aspectos de seguridad. Todo eso por 33 millones de pesos, que es lo que estamos teniendo hoy día como precio de introducción. Invitamos a todos los seguidores de autosdeprimera.com que por favor se acerquen a nuestros concesionarios, que opinen sobre este vehículo, que nos den sus opiniones respecto si es que es realmente lo que nosotros queremos que sea para ustedes, y espero que estemos cumpliendo con sus necesidades.